Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Me escucha bien? Recién llego de esquiar. Ajá. Imagino que... Hace un frío de cagarse, la verdad. Y acá también hace frío, la verdad que... Acá hace bastante frío todavía. Bueno, voy a ser un poco breve en el día de hoy porque no tengo mucho tiempo. Me están restringiendo cada vez más el horario libre. Estoy cada vez más... Esa palabra no se dice, restringiendo no. Bueno, me están cortando cada vez más el tiempo. Cada vez menos tiempo tengo para hacer mis cosas. Del multiverso deben estar un poco enojados. Mire, no sé. Yo ya con lo del multiverso y con los seres de otros planetas y todo eso, y con esto que me tienen acá encerrado, ya estoy como muy, muy, ¿cómo decirle? Cansado, cansado, estoy estresado. Lo único bueno que... Me pudieron prestar un celular. Me lo dejan tener media hora por día. Bueno. Lo único bueno. Pero bueno, también me trajo un poco de problemas, ¿no? Porque, bueno. Los primeros días intenté llamar a mi familia, ¿no? Y bueno, muchos no me atendieron. Otros me atendieron, pero no me dieron mucha bola. Entonces llegó un momento que ya no tenía a quién llamar y se me ocurrió una idea, ¿no? Una idea que estuvo muy buena. La verdad que era muy buena la idea que se me ocurrió. Hay una vecina de la casa de mi vieja que tiene mucha plata, pero mucha plata, muchísima plata. Y tiene un hijo que se fue a vivir a Estados Unidos. Y la venía a visitar y me acordé que la fecha que venía el tipo y ahí se me ocurrió la idea, ¿no? ¿Por qué? Porque me acordé también que esa señora, desde que yo era chiquito, me pinchaba. Paremos acá. ¿Qué? Un stop. Sí. Vamos lentamente y por partes, como dijo Jack el Destripador. Vamos a ver qué tiene que ver esa señora con esta situación actual. ¿Qué tiene que ver con la situación actual? Nada, la verdad que, o sea, como no tenía con quién hablar, ya se me ocurrió hablarle a ella, se me ocurrió llamarla a ella. Ajá. Y bueno, pero se me ocurrió llamarla porque me acordé de cuando yo era chico y tuvo mucho tiempo ella. Cuando se me caía la pelota a su patio, me la pinchaba.
me la devolví a pinchar. Nada, no sé por qué se me vino ese recuerdo a la mente y la llamé. Y estuve varios días hablando con ella, lo más bien, hasta que un día se me ocurrió un plan extraordinario. Le hice creer que yo era un secuestrador y tenía secuestrado a su hijo que había venido a Estados Unidos. Y le pedí rescate. Le pedí $200,000 de rescate. Y bueno, se lo creyó y nada, mandé un chico conocido, un cadete, con una moto. Ella tenía que dejar el dinero en una bolsa en la esquina de la casa, donde hay un container de basura. Así que a la hora señalada, el cadete pasaba con la moto, agarraba la bolsa y le devolvía al hijo, en teoría, ¿no? Así que bueno, salió todo perfecto, salió todo como lo habíamos planeado. Y bueno, con la diferencia, ¿no? Que el hijo estaba en Estados Unidos, ¿no? Se lo hicimos creer a la señora. Y bueno. Pero, claro, después se me empezaron a ocurrir varias personas que me habían hecho daño cuando era chico, y a varios le hice lo mismo, ¿no? Con mucho éxito, mucho éxito. Hasta que se dieron cuenta los de acá y me sacaron el teléfono. Así que estoy otra vez incomunicado, pero tengo bastante dinero en la cuenta bancaria. Y les di su merecido a esas personas que tanto daño me hicieron cuando era niño. Ahí, bueno, nada, y ahora estoy esperando que me saquen de acá, no sé hasta cuándo me van a tener. Yo nada, la verdad que ya no sé qué hacer acá. No sé qué hacer, necesito salir. Necesito salir. Necesito poder gastar ese dinero que tengo en la cuenta bancaria, ¿no? O sea, el famoso cuento del tío, que decía por ahí, ¿no? Muy divertido, muy divertido, muy real, muy real. La diversión, stop acá, stop. Estoy tratando de mantener el equilibrio. Estuve meditando mientras me contaba lo de la extorsión, lo de la guita, lo de todo, sí. Y tanta gracia yo no le veo, porque si querés salir de allá, dejate de joder y de afanar al prójimo y de pensar en vengarte de gente. A ver, escúchame una cosa. Suena muy fuerte, ¿no? Eso de afanar. Yo no diría así, tal vez sea. Fue un plan con mucho éxito y fue muy sutil, porque no violentamos a nadie, no le pegamos a nadie, no dejamos rastros, así que nada. Concentrate en este pino, pino que me lo traje recién cuando estuve esquiando, pino amarillo, ¿lo ves o no lo ves? Sí, lo veo. Concentrate y vamos a profundizar hoy un método nuevo. Cerrá los ojos. Pero si yo cierro los ojos, no veo el pino. Por eso, ya lo miraste al pino. Ah. No me hagas enojar porque hoy tengo un día que me está acabando la paciencia. Ya no hay más métodos. Con vos. Te quiero sacar de este lugar de encierro. Y cuando estoy logrando hablar con gente de ese lugar y con las entidades superiores del multiverso, te mandás otra cagada, como los patos. Un paso adelante y 20 cagadas atrás. Entonces, ¿ya miraste este pino? Cerrá los ojos. La noto con un tono muy así, medio como alteradito. ¿Puede ser? Sí, porque quiero sacarte, que no te encierren en el neuropsiquiátrico. Por favor, entendelo.
Vas ¿Cómo? A por el ver, mal perdón, camino, perdón, vas por ¿cómo? el mal camino, A ver, perdón, vas ¿cómo? por el mal camino. Pero ¿cómo en el neuropsiquiátrico? Nadie me dijo que esto era un neuropsiquiátrico. Es un neuropsiquiátrico regenteado por los seres superiores. Por eso, cada tanto, cuando soñás, sentís esas cosas extrañas que te pasan. Pero nadie me Te dijo a mí. están. Porque no te lo van a decir, me lo dicen a mí que soy la todóloga. Esto merece una Es venganza. peligroso, es peligroso, es peligroso. No es Tu peligroso, manera de. no es peligroso, es pegriloso, muy pegriloso, pegriloso. ¡Pegriloso! ¡Un carajo! Vamos a concentrarnos. Mente fuerte sobre mente débil. Pero usted me Cerrá haga una los pregunta, me ojos. haga una pregunta antes de todo esto. ¿Usted no cree que esto que me mintieron, no me dijeron que es un neuropsiquiátrico, no se merecen una venganza? ¿No se merecen Sí. una tiradita de oreja? ¿No se lo merecen? Sí. Quiero su opinión, su Se humilde merece. opinión. Mi opinión es que te dejes de afanar, que te dejes de vengar y que si querés salir de ese lugar pegriloso, me hagas caso o te voy a tener que derivar a otro todólogo que no te ve, no te va a tener la paciencia que te tengo yo. Bueno, está bien. Veremos. A ver, ¿qué tengo que hacer? Mi mente en tu mente, Cierro los mente ojos, cierro los fuerte. ojos. Dígame, cierro Hacé los lo que ojos. quieras, hacé lo que quieras, pero escuchá mis palabras. Mi mente en tu mente, mente fuerte sobre mente débil. Entidades del multiverso, por favor, denme paciencia, por favor. Se va a dejar de vengar algún día. Lo vamos a lograr. Por favor. A ver, señor, Estamos en un. discúlpeme, no, discúlpeme, discúlpeme. Acá hay algo que no me cierra, porque si usted está pidiendo paciencia, quiere decir que usted está manifestando que hay un problema. Si usted manifiesta que hay un problema, quiere decir que ese problema se va a ir potenciando cada vez más. Usted no tiene que pedir paciencia, usted tiene que pedir que se resuelva el problema. Me parece que usted no sabe pedir, está pidiendo mal. No pida paciencia, pida resolver el problema. Discúlpeme, ¿no? Que se lo diga así, pero bueno. Pero bueno, yo no estoy mal ni encerrada. El que estás encerrado sos vos. La profesional soy yo. Por algo estudié tantos años idiomas, esperanto, el idioma universal, y hablo con los seres superiores que ya quieren hacerte un clon y a ese clon liberarle la mente, que tu mente está bastante alteradita. Hay que tratar de limpiar los malos pensamientos y dejar de vengarnos y sobre todo saber que estoy yo de tu lado, porque si te pones en contra mío, te querés vengar de mí, vamos mal, vamos muy mal. Entonces esto hay que resolverlo. ¿Estás Bueno, dispuesto a ponerte mis manos o querés vengarte de mí? no, vengarme usted, no, por favor. Usted está tratando de ayudarme y yo quiero dejarme ayudar. Ahí estamos, coincidimos en algo. Cerramos los ojos. Ya lo tenía cerrado. Más profundo, mira para adentro, mira bien para adentro, como si fueras una esponja que te absorbe los pensamientos para adentro. Y adentro ya no ves más esa venganza y esa bronca y esa necesidad de robar y de. Y esa necesidad de burlarte del prójimo, ya no la ves más. Con todos los ruidos que acá hay alrededor del multiverso y las bombas de estruendo que suenan, hay una cancha de fútbol muy lejana, en otra órbita del multiverso, todo eso que explota, que no te explote el cerebro. Liberás esa venganza y cuando cuente tres, vas a bajar escalones más y más profundos. Mentalicémonos. Bajo un escalón, bajo otro escalón. Hay silencio, cada vez más silencio y nos importa un carajo el ruido de afuera.
y nos importa un carajo ese lugar de encierro, y nos importa un carajo que nos sacaron el celular. A la voz de tres te vas a dormir muy profundo y voy a lograr sacarte esa venganza. Uno, dos, tres. Abre los ojos. Hay mucho silencio. El multiverso me habló. Hay mucho silencio, mucha paz hay en el silencio. La canción Los sonidos del silencio, ¿la conoces? Sí. La verdad que siento como que mi cabeza está más liviana, como si me hubiera sacado un peso enorme de mi mente, ¿no? Así me siento en este momento. Aspiraron las telarañas de maldad los seres superiores. Toda esa telaraña que te envolvía y oscurecía tus pensamientos, la aspiraron. Por eso estás más liviano. Bueno, te agradezco, la verdad que estaba necesitando una sesión con usted porque ya siento como que no soy dueño de mí mismo. Siento como que mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión. Como dijo Chayanne, ¿no? Y sí. Lo dijo, que... lo dijo. Claro. Sí. Sensación. Claro, lo mismo cuando dice, mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión. Y yo seguro que lo dejaría todo por dejar de vengarme. Claro, pero yo, o sea, la canto como... como me sale a lo mí, ¿no? Lo dejaría todo porque, por no vengarme, claro, tu mente, mi pasado, mi religión, no vengarte más. Vamos a transformar la letra. Sí, así lo dice. Lo dejaría todo por dejar de vengarme. Así que bueno, ahí está. Yo creo que la música no solamente es el arte de combinar los sonidos, sino también de calmar a las fieras. Así que creo, exacto, que puede... calma tu fiera, tu monstruo interior. Calma tu monstruo interior. Me vino Chayanne a la mente, no sé por qué. Porque es muy sexy, quizás. Porque está re fuerte. No lo sé, no podría decirle, pero bueno, creo que puede ayudar en la terapia. Y lo vamos a implementar. No sé qué opina usted. Sí, vamos a implementar música, ahí está. Perfecto, me encantó la idea. Pero esta música, esta no, ¿eh? ¿A quién le importa lo que yo no, diga? No, que le sea importa positivo. Lo que yo haga. Esta no, ¿no? Porque a ti te tiene que importar a vos lo que yo diga y lo que yo haga, ¿eh? Exactamente, canciones positivas, que me den una esperanza, ¿no? ¿Eh? Color Esperanza, muy bien, claro, la canción Color Esperanza. El otro sobreviviendo, ¿no? Ese le dice, sobreviviendo, sobre esta tierra. Bueno, y así, con un mensaje positivo. Y hay una canción, ¿no?, muy positiva, que yo soy una señora... muy humilde y muy importante, más humilde que importante, o más importante que humilde, no sé, una canción de Los Camomos, muy buena, de señora.
Ah, esa banda, sí, esa banda es una canción que dice: Señora, no me mire así, señora, no me mire así, señora, no me mire así, señora, no me mire así. Sí, la verdad que no me mire así, señora, con esos ojos de huevo frito. Bueno, le agradezco nuevamente. Y ya se me terminó el tiempo, me están haciendo señas que me tengo que ir. No quiero que me pongan una inyección como la última vez, así que No, vamos a pero portarnos bien, hoy por favor. vas a estar sin inyección porque hoy no estás tan irritable ni tan monstruoso como la otra vez. Hoy tenés esa paz y ese silencio. Sí, señora, creo que es un avance. Y todo gracias a usted, gracias a sus métodos, sus consejos. Así que le agradezco mucho y bueno, estamos en contacto, ¿sí? Estamos en contacto porque ahora estoy esperando que me devuelva el celular. Si me llegan a devolver el celular, la voy a llamar. No para hacerle el cuento del tío, pero sí para porque podamos charlar un poco, ¿no? ¿Le parece? Me parece, acá hay una mantis religiosa. Ah, qué lindo. Qué lindo. Es un insecto de la sabiduría. Ajá. La historia dice que da profecía y no es ninguna casualidad, es una causalidad que ¡Oh! me eligió a mí. ¿Por qué será que me eligió a mí? Por mi humildad, seguramente. Puede ser. Y le voy a contar un secreto ¿Qué? que quede entre nosotros. Me llamaron de la casa de Gran Hermano. Pero ¡Guau! no puedo decir nada todavía. Así que, por favor, rece por mí, ¿sí? Y porque pueda salir de acá adentro, primero que nada. Bueno, le Sí, mando sí, sí. un besito grande. Cuídese. Recemos. Sí, presente. A los seres superiores. Multiverso, ahí están de las galaxias. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.